Por estos días, a raíz de la crisis originada en el virus, se ha vuelto a revalorizar la seguridad alimentaria. Pero para que ella sea sostenible, no podemos soslayar un elemento fundamental. La agricultura vive del agua y el cambio climático se materializa fundamentalmente en el estrés hídrico. Hay que adelantar políticas de fondo para mitigar los estragos de ese cambio climático. Por ello, pienso que es necesario ecologizar la política fiscal en el sentido de profundizar la aplicación de los tributos o gravámenes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a su vez crear compensaciones que premien los beneficios que vayan en favor de la mitigación de ese cambio climático, como la regeneración asistida del bosque tropical, la conservación de bosques en pie, la deforestación evitada, la reforestación, la aforestación, la regulación y conservación de la biodiversidad, la reconversión ganadera a sistemas silvopastoriles y la masificación del riego por goteo.